Años y chingos, hace unos días nos enteramos de la grata noticia de la visita de Luisito Comunica en Corea del Sur, lo que nos alegró mucho. Pero a la vez nos enteramos de un episodio que llamó la atención y generó inquietud. Concretamente estamos hablando de que no pudo ingresar lamentablemente a algunas discotecas o antros. Una de las razones que se esgrimieron fue la edad, que no permitían la admisión de personas mayores a 30 años. Y había otras hipótesis relacionadas a la apariencia, que lógicamente generó incomodidad. De hecho, Luisito se preguntaba con mucha razón por qué. Bueno, esa pregunta quedó sonando en mi mente y, claro, sentí impotencia e inclusive curiosidad de por qué algunos compatriotas tomaban esa decisión, porque claramente no todos los coreanos pensamos ni actuamos igual. De hecho, muchos desconocemos algunas situaciones que ocurren en la misma Corea, porque es un país cada vez más diverso, cambiante y multicultural. Así que realmente yo misma quise entenderlo bien y me sentí en la responsabilidad de compartirlo con ustedes. Este video consta de tres partes. Primero, te voy a mostrar los resultados de una investigación que hicimos mediante una corresponsal en el lugar. Después, te voy a compartir una charla que tuve con una socióloga que tratará de analizar la raíz de la cuestión. Y finalmente, te voy a contar cómo reflejaron algunos medios coreanos este episodio. Sí, salió en algunos diarios. Es un video más largo de lo habitual, pero quédate, porque cada testimonio es imperdible. Ante todo, como coreana, tengo que expresar mi pena por lo sucedido. Hay cosas que no deberían suceder en Corea ni en ninguna parte del mundo. Y estamos haciendo esta nota con todo el respeto y la delicadeza que se merecen estos temas. Por lo tanto, agradeceré ese mismo respeto que en realidad la mayoría de los tienesingos suele manifestar siempre. Y eso realmente me enorgullece. Bien, primero quisimos ir a las fuentes. Nuestra corresponsal Natalia pudo visitar algunos de los lugares en cuestión para hacer un recabamiento periodístico. Bueno, me encuentro ahora comunicada con Natalia, nuestra corresponsal de hoy de Jenny Channel, que se encuentra ahí en el lugar del hecho. Hola, Natalia. Hola, ¿cómo estás, Jenny? Sí, estamos acá hoy en Hongdae, en donde está el centro de las discotecas y los bares para los jóvenes de aquí de Corea. Claro, hay mucha gente, me parece, ¿no? Sí, sí, hay mucho movimiento, a pesar de que es domingo a la noche. Muchas bandas tocando, bailando, así que muy, muy viva la noche. Bueno, Nati, ¿pudiste hablar con los administradores de algunos de esos clubes? Sí, pude hablar específicamente con tres lugares, en la cual los tres me dieron respuestas muy similares. Me dijeron que no hay problema que sean extranjeros, pero sí el límite de la edad. Esto se debe a una práctica que hay acá en Corea, llamado hunting, que es básicamente los jóvenes van a esos lugares a socializar, a buscar amigos o novios o novias. Así que van muchos jóvenes allí, lo cual los lugares donde pasan estas cosas tienden a buscar que sea un ambiente cómodo, tranquilo. Por eso es que ponen este límite de edad. Claro. En general estamos hablando de edades de 20 a 29, ¿no? Exactamente. 20 a 29. Ni mayor de 29 ni menor de 20. Claro, porque estamos hablando de personas que tienen que ser mayores de edad. Sí. ¿Realmente en esos lugares, o sea, los chicos tienen intenciones serias? No, no. Es más para jugar, tantear, por eso. Por eso creo que va mucho más los jóvenes que la gente mayor de 30 que ya está pensando en cosas más serias, ¿no? Como asentarse o incluso casarse. No es para eso. Así que por eso creo que este público está pensado para los jóvenes especialmente y no para los mayores de 30. Para los coreanos en general, ¿ese tipo de limitaciones cómo lo toman? Como algo normal. Es la regla de la casa, ¿no? Acá le dicen cute chick y es la regla, hay que respetarlo. Así que no, acá no se ofenden. De hecho, este barrio es conocido para que es específicamente para los jóvenes. Si uno que es mayor de 30 va para Gangnam, ¿no? Para el estilo de Gangnam. Ahí sí ya hay más gente de mayores de 30 años, incluso hasta 40. ¿Y el tema de ser de otra nacionalidad, no te han comentado sobre eso? No, tengo conocidos que viven acá en Hongdae, que son extranjeros, y la verdad que han dicho que ha habido lugares que no los han dejado entrar,
pero en general son bastante amigables. Incluso uno me ha comentado que en Gangnam venían promotores y los invitaban a pasar a la discoteca, ellos siendo todos extranjeros. Así que sería como que sí en algunos casos, pero después en otros, nada que ver. Y hay algunos bares que son súper exclusivos también. Sí, de hecho, uno de los clubes que se acercó, ahí es súper VIP, incluso para los coreanos, es muy difícil entrar, ¿no? Depende mucho de la persona que está en la puerta, del humor de esa persona, del criterio que tome ese día, cómo estás vestido, tu apariencia. Bueno, muchísimas gracias, Natalia, por informarnos y No. por haber investigado ahí en la zona. No, no, gracias a vos. Como vimos, en algunos lugares imponen una restricción de edad porque una de las cosas que se hacen allí es buscar pareja. Pero en otros lugares pueden existir otras razones que requieren mayor análisis. Es por ello que hablé con una especialista del tema, experta en sociología cultural, investigadora, profesora de la Universidad de Yonsei por muchos años, a ver cuál es su visión. Bueno, tengo el placer de estar con Irene Jung Park. Ella es doctora en sociología de cultura. Bienvenida a Genie Channel. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a vos por invitarme. ¿Cuál crees vos, desde la perspectiva de sociología, ¿no? ¿Por qué se imponen este tipo de limitaciones, por ejemplo, en bares o en discotecas? Me parece que hay que entenderlo dentro del contexto de Corea, que ha sido un país racialmente homogéneo y donde no, me parece que estamos acostumbrados en Occidente, y también lo digo incluyéndome, a usar siempre una categoría muy clara para juzgar ese tipo de casos, que es la categoría del racismo o la discriminación racial. Y me parece que en Corea no se toma tanto en ese sentido, aunque puede haber un elemento, claro, y hay que considerarlo, pero me parece que hay otro tema que le precede y que es probablemente más el que corresponde al modo en que juzga la sociedad coreana, la gente coreana en general, y es más la división entre nosotros y los otros, ¿sí? Entonces, eso no indica necesariamente ni un sentido de superioridad, ni un sentido de inferioridad, depende de los grupos. Pero sí lo que está muy claro para el coreano, que siempre ha vivido entre sus iguales, racialmente en una sociedad bastante homogénea, es ese sentido de que nosotros y los otros somos distintos, ¿no? Y entonces no puedes aplicar ni los mismos criterios ni las mismas reglas para los dos grupos. Entonces, en el caso de las discotecas, me parece, y he estado viendo un poquito también, o sea, cómo se vive, ¿no? Este tema del ingreso, o sea, la admisión de extranjeros o no. Me parece que hay distintas políticas, depende de las discotecas. Sí que hay zonas, que probablemente no son a las que fue Luisito, donde hay discotecas donde se admite mucho más fácilmente a extranjeros, que es Itaewon, por ejemplo, ¿no? Hay discotecas también que son exclusivas para extranjeros, por ejemplo, y exclusivas. Entonces, la asunción, digamos, ahí es que las demás discotecas son en general exclusivas para coreanos. Las razones para esa práctica, según explican los mismos, el mismo personal de las discotecas, es que en el pasado han tenido muchas experiencias de un poco desagradables, quizá de violencia o de enfrentamientos debido a la falta de comunicación verbal, o sea, la dificultad para la comunicación verbal, porque siendo un local donde se vende alcohol y que suele ser, o sea, estar bastante sobrepoblado en algunos momentos, no es fácil la comunicación, y además a eso añádele el tema del idioma. Entonces han tenido bastantes fricciones y a veces episodios de violencia y episodios difíciles a raíz de eso. Entonces ese es uno de los temas. Otro tema que mencionan los que son los dueños, digamos, de las discotecas, es también el hecho de que a veces les ha pasado más frecuentemente que en el caso de extranjeros no paguen las bebidas que consuman. Y entonces, en base a eso, digamos, creo que toman ese tipo de políticas en el que probablemente el pensamiento es sencillo, o sea, no nos compliquemos, no admitamos extranjeros. Hace unos años hubo un caso, y entonces fue un caso también en que no admitieron a un extranjero a entrar en una discoteca en Corea, y eso, digamos, trascendió y fue a las autoridades. Entonces, hay una comisión acá en Corea por las derechos humanos. Y esa Comisión de los Derechos Humanos lo que dijo es, hay que procurar, digamos, no discriminar solamente cuando no ha habido ningún episodio en base al aspecto físico o a la raza o a la nacionalidad. Ahora, estas cosas no se pueden enforzar legalmente, ¿no? Simplemente se recomienda a los locales, pero se respeta un poquito el derecho que tienen los dueños, digamos, a ejercer su libertad en el modo en que administran sus establecimientos. Corea tiene un gobierno muy liberal, o sea, una tradición bastante liberal, y quiere decir que el Estado interviene
lo mínimo posible, ¿no? En muchos ámbitos. Entonces, en el caso de este tema, digamos, entre el establecimiento, el cliente, etcétera, me parece que hay una idea que en Occidente puede ser más dominante de que el cliente tiene derecho a gozar de un cierto servicio, etcétera. En Corea quizá el énfasis está más, es un poco distinto, y es que el dueño de un establecimiento tiene el derecho, digamos, a administrar, y que ese derecho quizá es considerado igual o más importante que el derecho que tiene el público de entrar a ese establecimiento a consumir, de usar lo que sea que ese establecimiento provea, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido el gobierno puede decir algo, pero no va a intervenir de un modo para tratar de enforzar, ¿no?, ciertas medidas. Entonces, creo que eso también puede ayudar a explicar un poquito la situación, ¿no? Significa que tal vez para el coreano, ¿no?, como un, evidentemente el enfoque, justamente por el bagaje cultural y social, es un poco diferente, ¿no? Totalmente. Y yo creo que de ahí nace un poquito los malentendidos, ¿no?, en el modo de interpretar lo que sucedió. Me parece que viéndolo con ojos, digamos, desde fuera, viéndolo con el bagaje cultural de Occidente, es muy normal, totalmente entendible que se vea como un caso de discriminación racial, pero me parece que claramente un coreano no lo vive así ni lo percibe así, ¿no? Al contrario, o sea, lo percibe más como un caso de el nosotros y los otros, ¿no? Que siempre se ha distinguido en multiplicidad de casos, se sigue viviendo así. Y es algo que en Corea también existe la idea de que hay que cambiarlo, ¿no? Porque la sociedad era homogénea, pero ya no lo es tanto. Cada vez hay más gente que no parece coreana, pero es coreana, porque ha vivido acá toda la vida. Y digamos, el país sí que está con políticas de intentar cambiar estas nociones de homogeneidad racial, etc. Pero como todavía el dominante coreano sigue siendo racialmente homogéneo, eso va a llevar sus tiempos, ¿no? O sea, los tiempos de la historia no son tan rápidos. Ahora, lo que nos comentaba esto del nosotros y de los otros, ¿no? Creo que también con eso está relacionado el tema de las limitaciones de edad, porque claramente nosotros, ¿no?, los coreanos, hasta tenemos formas diferentes de tratar al otro según la edad, ¿no es cierto? Somos amigos y somos de la misma edad, y si no, aunque sea un año de diferencia, ya es diferente la forma de tratarnos. Ahora, ¿por qué será, ¿no?, que tenemos este hábito cultural de querer socializar con los pares exactamente iguales? Yo creo que eso probablemente tiene sus raíces bien remotas, pero bien remotas en la cultura confuciana, ¿no? Porque la cultura confuciana enfatiza una cierta lectura de la sociedad como compuesta por grupos que al ser distintos tienen distintas funciones, ¿no? Y eso hace que de alguna manera cada uno tiene su propio lugar, y como hay una clara jerarquía entre los de mayor edad y los de menor edad, ¿no?, eso también hace que sea más difícil o menos cómodo socializar con gente que supuestamente es un poco superior por edad y que por tanto merece un tratamiento distinto, etc. Y no está tan facilitada la socialización entre distintas generaciones o entre distintos grupos, incluso entre distintos sexos, ¿no?, diría yo. Así que esta concepción del nosotros y de los otros también se produce dentro de la misma sociedad coreana, o sea, entre los mismos coreanos también, como que nos juntamos con los iguales, por así decirlo, con los pares, ¿no? Sí, totalmente. Y para cerrar, Irene, ¿por qué crees que los jóvenes tal vez no se sienten tan cómodos en estar con gente un poquito más grande? ¿Por qué será eso? No sé, yo creo que eso pasaría también en distinto grado, quizá un poquito en otros países, ¿sí? En el sentido de que en Corea claramente, o sea, es una sociedad rápida, ¿no?, y muy dinámica, y eso quiere decir que las diferencias entre distintas generaciones es bien marcada, ¿no? Porque las experiencias son distintas. En países donde los cambios sociales no son tan bruscos, te diría que la experiencia de las distintas generaciones no es tan diferente. Pero en el caso de Corea, que es un país que está pero a pasos agigantados, avanzando todo el tiempo, o sea, la experiencia que tiene una persona en los 20 es muy distinta a la vida que tuvieron los de los 30 y los de los 40 y 50. Y te diría que esa diferencia generacional que se daría en cualquier sociedad se da quizá de un modo un poquito más pronunciado en Corea. Sumale a eso el hecho de que hay una cierta jerarquía por edad, ¿sí?, que hace que necesariamente tú tengas que, de alguna manera, estar subordinado, entre comillas, o en una situación de, sí, apoyar o de, sí, más a los superiores, ¿no? Entonces yo creo que eso crea
engloba, si pones las dos cosas juntas, crea una situación en la que no estás quizá tan cómodo con la persona con una cierta diferencia de edad. En cada país, en cada sociedad, en cada grupo suele haber una cultura dominante, pero no quiere decir que todas las personas que pertenecen a ese grupo sigan esa cultura dominante o que se identifiquen plenamente con ella. Están bajo su influjo, o sea que no están libres de eso, pero pueden perfectamente ser críticos con esa cultura, separarse de su conducta de esa cultura, y eso pasa en países de Occidente y pasa también en Corea. O sea, Corea es un país bastante homogéneo en ciertos sentidos, pero a la vez es un país de 50 millones de habitantes, con, como te decía, muchísimas diferencias generacionales, y por tanto es más diverso de lo que puede parecer, ¿no? Entonces lo digo porque un episodio que sucede en Corea o que sucede varias veces en Corea porque es parte de la cultura dominante, tampoco quiere decir que sea como representativo ni de todos los coreanos ni de todos los grupos sociales en Corea. De verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, y tenemos que contarle a nuestros amigos y amigas, ¿cómo es que hablas tan bien el español? A mi familia se fue a Argentina, migramos a Argentina cuando yo tenía 3 años. Y entonces viví ahí hasta que terminé la carrera universitaria en Buenos Aires, y después ya me mudé, estuve viviendo un poco en Europa bastantes años, y después ahora ya llevo unos cuantos años también viviendo acá en Corea del Sur. Ahora bien, ¿cómo reflejaron este episodio medios coreanos? Por ejemplo, en este portal lo presenta a Luisito como un youtuber mexicano popular con más de 39 millones de suscriptores y que todos los videos sobre Corea tienen más de 1 millón de vistas. Que como turista estuvo paseando en Hamburg, que fue a la frontera con Corea del Norte, que probó ramyeon, snacks coreanos, etc. Pero se detiene en la experiencia en que fue rechazado en el ingreso a algunos clubes de Hongdae y Gangnam por ser extranjero y ser treintañero. Y que ese video tuvo mucha repercusión en México y en otros países hispanohablantes, y que los comentarios al video hacían referencia a una mirada más cercana sobre Corea, que en general tiene la reputación de ser libre. Comenta que muchos coreanos están acostumbrados a los contenidos positivos, pero que este video de Luisito es también una oportunidad para que los mismos coreanos puedan conocer una determinada mirada extranjera sobre el país. Vamos a otra nota. El título dice: la mirada sobre Corea por parte de un youtuber mexicano con 39 millones de suscriptores. También lo presentan como un youtuber en español que genera contenido muy interesante sin ser sensacionalista y que recibe el amor de muchos seguidores. Dice que es una persona famosa cuyas actividades salen en los medios. Resume lo que estuvo haciendo en Corea y comenta que presenta los contenidos sobre Corea de modo muy entretenido. Aclara que hay algunos errores pequeños, por obvias razones, al no ser coreano, pero destaca que ve a un Luisito con un corazón abierto para disfrutar de los diferentes aspectos del país. Señala el video en cuestión, hace referencia también a las fotos que subió con aspecto de mayor, haciendo alusión a esta experiencia en Corea. Sigue diciendo que el hecho de que la celebridad haya sido rechazada en estos clubes fue noticia en México y en otros medios en español. Comenta que al mundo occidental le ha llamado la atención el hecho de que hubiera limitaciones en el máximo de la edad, porque restricciones al ingreso de menores es algo común. Y entre otras cosas, al final la periodista se confiesa y dice que a veces los coreanos no nos enteramos de cuál es la mirada de los extranjeros hacia algunos asuntos culturales de Corea. Y que precisamente gracias al video de Luisito, también ella se dio cuenta de lo estricto que es la sociedad coreana sobre la edad y que aún nos falta abrirnos. Y de hecho podríamos decir que este planteo de Luisito nos dio la oportunidad de mirarnos retrospectivamente. Y le agradezco que lo haya hecho tan respetuosamente. Y los artículos que vimos tienen un tono de autocrítica. Bien, son algunas ideas e hipótesis de una sociedad muy cambiante. Por supuesto, una explicación difícilmente pueda borrar un mal momento que pueda pasar una persona, pero al conocer el fondo de un asunto, probablemente pueda ayudar a entender. Y ese entendimiento tal vez podría ser el primer paso para la empatía. Por supuesto, lo ideal es que esa empatía sea mutua. Simplemente en Cine Channel quisimos poner un granito de arena para construir esa empatía. Para quienes no me conocen, yo soy Jenny y muchísimas gracias por ver este video. Y nuestra frase de cabecera,
Cuídate mucho porque eres súper valioso o valiosa. Te quiero mucho, Sarangueo. Nos vemos en la próxima. Tashimandayo.